Hola, ¿cómo están? Otra noche más con Saber y Sabores del Hotel Alejandro I. Para darles a ustedes la bienvenida, agradecerles la gentileza que tuvieron de sintonizar este canal. Y nosotros acá estamos, como todos los domingos, para presentarles a ustedes el saber de nuestros invitados y ellos el sabor de las comidas del Hotel Alejandro I. Esta noche vamos a asumir un tema que nos pareció sumamente importante. Habida cuenta del déficit habitacional que hay en la Argentina, pero vamos a hablar de nuestra región y de nuestra Salta, hay un déficit habitacional importantísimo que pone en jaque cualquier ilusión de los jóvenes, sin tener en cuenta inclusive la cantidad de mayores que aún no han llegado, a pesar de la edad avanzada, a tener su propia vivienda. Pero ¿quién no sueña con tener su propio techo? Pero ¿qué pasa? En alguna época el Estado comenzó a proveer de viviendas a la gente que no podía alcanzar su vivienda propia, con un sistema que le permitía amortizar a través del tiempo con un crédito que era a largo plazo y con cuotas bastante accesibles. La inflación permanente que azotó a la Argentina en los últimos 50 o 60 años fue deteriorando esa posibilidad que tenía las personas de acceder a una vivienda a través de ese medio. Cuando se complica la economía, la situación empeora mucho más, porque hay gente que invertía su dinero en fondos de vivienda o en fondos de inversión para llevar adelante la construcción de edificios, casas o barrios, y eso se dejó de hacer en esta época también, porque hay inversiones más atractivas, inversiones financieras, por ejemplo. También hay gente que se metió a través de créditos actualizables que hace el gobierno nacional, que se encuentran en un brete inmenso en este momento porque son actualizables a través del valor de la inflación, y ustedes saben que los ingresos van por detrás de la inflación, y esta gente está en serio compromiso para asumir las cuotas que tienen que pagar por una vivienda que ni siquiera pudieron obtener todavía, que están en vías de construcción. Nos pareció interesante entonces, a propósito de esto, traer gente que trabaja justamente en el proceso industrial del ladrillo cerámico para la construcción de viviendas y a desarrolladores que tienen como métier la construcción de barrios urbanos o suburbanos y que cumplen en la intención de llegar a la gente que no puede tener su vivienda. Ustedes saben que los que tienen una posición económica solvente, bueno, piensan cómo invertir, hacen su mejor fórmula y acceden a una vivienda. Pero el que no puede, a veces uno tiene un terreno, pero no alcanza, no tiene fondos para hacer su vivienda, o a veces llega a la mitad de la vivienda y no puede terminar. Bueno, la gente que desarrolla ideas para esto va a estar esta noche en nuestro programa.